buenos días para todos nuestros televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros en este ¡wow! ¡Qué morocho estoy! ¡Qué bueno que a esta hora de la mañana nos encontramos en este viernes! Porque gracias a Dios, ¡hoy es viernes! Señores, y tu cuerpo lo sabe. Y tu cuerpo lo sabe. Sí. Bueno, lo voy empezando a saber otra vez. No volvieron a bailar. No, porque es que el cuerpo... Ah, bueno, en cuarentena ya no. En cuarentena el cuerpo no lo podía saber. El cuerpo era viernes todos los días y era lunes todos los días. Muy bien. Pero ya ahora sí, nuevamente en esta reactivación les decimos ¡qué bueno que estén con nosotros! Juanita Valbuena, John Alex, les decimos buenos días en esta mañana del viernes. Buenos días, qué gusto. Qué placer verlos nuevamente en esta calurosa mañana en el municipio de La Dorada, agradeciendo una vez más por este hermoso día y por compartir con todos ustedes en este programa. Saludando a todas las personitas que están conectadas en este momento, que desde sus hogares, desde sus casas, desde diferentes partes del país nos acompañan en esta maravillosa mañana. Y obviamente decirles que ya me siento mejor atendida. Ah, sí, sí, ya hay cafecito y eso ya alegra el alma. Mío, claro, para cualquiera el café. Hoy, el es parte fundamental de las mañanas. El entremés de hoy, el alguito de hoy fue cortesía de... Mireya. De Mireyita. Mireyita para Mireya. Para los fans de Mireya, sí, por ahí detrás de cámaras está así brujeando. Ustedes ya conocen a Mireya. Mireyita, sí, claro. En nuestra compañera, sí. Intérprete de señas, sí. Que incluso, lo voy a decir antes de que pronto se me olvide y que está aquí presente. Se está implementando algo muy chévere y muy bonito desde el Congreso y es optar porque en las instituciones se empiece a desarrollar la materia del lenguaje de señas. Uy, eso sería espectacular. Espectacular, y yo creo que sería el boom para Colombia y seríamos como un ejemplo para el mundo para de que... el mundo entero de que... De somos que inclusivos. Somos totalmente... acercándonos más a las personas que tienen algún tipo de dificultad para poder escuchar por problemas naturales o por un problema de algún hecho que se haya presentado y que haya perdido la persona su audio, su escucha, pues qué bueno que pudiésemos comunicarnos de una manera abierta y global con todas las personas. Eso sería espectacular. Claro que sí. 7:16 a.m, buenos días, hoy... Juanita, es el día número 297 del año. Este año va, pero que no lo alcanza nadie. Pero dijo un periodista llamado Gustavo Arias, vamos disparados. Un saludito para Gustavo. Gustavito, ¿qué? Que sabemos que también nos está acompañando, sí, y nos está viendo, sí, en casa. Sí, sí. Para Laura. Laurita también. Yo tuve la oportunidad de conocer a Laura. Sí. Antes de irme en la despedida, sí, que el día en que te despedíamos que... apareció. Imagínate Laurita. Cómo es la vida, ¿no? Oiga, se van, sí, unas y llegan, sí, otros. Y cada vez que llega el uno, se va el otro. Pero no, mire, Laurita estará con nosotros nuevamente en próximos días. Y pues sí, nada, mandarle un abrazo gigantote, deseándole que tenga una pronta recuperación. Tiene algunos quebrantos de salud, pero pues nada, así que... Que la incapacite del todo. Buenos días, pero para... es que es mejor tener la precaución de cuidarnos y cuidarnos bastante bien. Claro que sí, un abracito para ellos dos, uh-huh, y los extrañamos. Ajá. Un saludito muy especial para Elizabeth Díaz, sí, Medellín. Sí. Wow. Nos dice buenos días John. Buenos días. Buenos días para ti también y esperamos que te conectes hasta ahorita porque ¿cómo se llama? Te va a hacer reír muchísimo. Elizabeth Díaz. Elizabeth, ¿cómo amaneció de bonita hoy? Mire, está hermosa Elizabeth. Qué bien. Pero aparece, qué bien. En la foto aparece acompañada, hombre. No importa, eso no le quita lo bonita. Eso no le quita lo bonita. Bueno, está bien. ¿Cierto? Se vale. Sí, claro. se vale. Bueno, ¿Sabías que todas las mujeres son bellas? Claro. Y no hay mujer fea. No existe la mujer fea. Existe la mujer con marido pobre. No, mentiras. 7:18 a.m. Mire, ella dice sí. Hoy es el día número 297 del año. Faltan, uy, este número me encanta. 69 días. 69. Faltan 69 días para que se acabe el año. Y mire, ella roja, mire la cara. Buenos días, qué bueno iniciar el día con una sonrisa. Esperamos que ustedes también siempre... Yo no es siempre... que sepa que ese es tu número favorito. Lo que pasa es que yo estoy pendiente de lo que dices. Y sí, ayer tú dices que faltaban 70 días. Sí, claro. No es por más. La razón.
Muy bien, señores. Estamos en la semana número 43 del año. Faltan 8 días para que se termine el mes de octubre. Ya San se acabó. Es el cuarto viernes del mes y el próximo festivo será el 2 de noviembre. Si restan tan solo 8 días, eso quiere decir que solo tengo 10 para presentar el examen de la universidad. No, mentiras, eso quiere decir que ya se acerca entonces la noche de los dulces, noche en la que el gobierno nacional, Juanita, pues está determinando o ha venido determinando que no va a permitir hacer ningún tipo de actividad. El gobierno nacional, óyeme bien, no es que se lo inventó el alcalde o el secretario o el gobernador, no. El presidente de la República junto con el ministro de Salud, viendo las estadísticas que hemos tenido, que no son nada alentadoras, está diciendo no. No vamos a permitir que se haga ningún tipo de actividad. Es lo mejor. Ayer estuve leyendo en un informe que sacaba el diario El Tiempo, donde mostraban y decían que no van a permitir hacer ningún tipo de actividad, precisamente por el mismo hecho, el hecho de que no se vayan a generar más contagios. Esta mañana amaneció Medellín en alerta roja. El gobernador de Antioquia, que está recién regresado, valga la mala palabra, a su cargo otra vez. Tenido una detención domiciliaria, pero ya nuevamente está ejerciendo su cargo como gobernador. Ayer en horas de la tarde-noche, para hoy en la mañana, dijo, miren, se colocó la alerta roja porque tienen, a pesar de que solo están en el 85% de la ocupación, ellos dijeron, no estamos en un 90 como para haber llegado a la alerta roja, pero la declaré por lo siguiente. Resulta que no solo las personas se enferman de COVID, se enferman de otras enfermedades donde también se necesitan las UCIs, las unidades de cuidados intensivos. Entonces, necesitamos también al personal médico completico y lúcido. Si tenemos la ocupación ya desbordada total, donde tendremos médicos cansados, ocupación llena total, ¿cómo vamos a atender lo que no sea COVID? Entonces se nos va a colapsar. Entonces, desde ya se decreta la alerta roja en Medellín, en Antioquia sobre todo, y así, si nos llega a pasar algo más grave, poderle hacer frente desde ya. Creo que es lo mejor, lo más responsable. Es sabio, eso es sabio, por eso es que Medellín nos lleva siempre un la paso delantera, adelante. Sí, muchas cosas. Y es precisamente por eso, Manizales tiene alerta naranja. Lo mismo está pasando en algunas otras ciudades, Bogotá también está en unos niveles altos, porque desde el día de la reapertura total. De la nueva normalidad. De la nueva normalidad, entre comillas, como tú lo dices, pues empezaron a generar rebrotes. Se empezaron a generar altos índices. Ayer, ¿te acuerdas? Te conté cuando estábamos mirando la tabla, ¿cuántos fallecidos tenía la Dorada? 44. 44. Hoy amanecemos con 46. Vuelvo y digo, y la estadística no está fallando. De a dos, se nos están muriendo de a dos todos los días. ¿Cómo vamos a llegar al fin de año? ¿Cuánta sería la cifra si nos pusiéramos a ver que se nos mueren de a dos todos los días? Y posiblemente si no nos cuidamos ya no será día 2, sino día 3 o 4 y más. Entonces hay que cuidarnos, hay que ser y extremar medidas. Esto no es un juego, no, y yo creo que ya con estas cifras en el municipio de La Dorada, alármese. O sea, de verdad, asústese un poquito. Sí, tenga en cuenta de que debe cuidar a sus seres queridos. Dele alguito de susto, carajo. A usted mismo. Si tenía ese proyecto que no pudo realizar, pues en esto, por la cuarentena, hombre, espérese y sea fuerte, sea valiente y obviamente récele a su Dios. A su santo devoción. Exactamente, porque no estamos como para salirnos el 31 de octubre con nuestros niños, así estén disfrazados, así estén cubiertos con lo que sea. No estamos para eso, para pedir dulces. Si quiere, cómprele una canastica con dulces y ya que cuenta que ya los recogió. Ayer estaba hablando con la abuelita. Cómprele una torta. La mamá de un amigo, ¿cierto? Mi amigo tiene un niño que tiene más o menos como unos 3, 4 añitos, no tiene más.
Y entonces la abuelita llegó y dijo, ay, entonces no vamos a poder disfrazar el niño y los dulces. Le dije, no, sí, disfrácelo. Disfrácelo, póngale el disfraz que quiera, el superhéroe que más le guste, toda la cosa. Y si quiere, cómprele un paquete de dulces y se los va dando de a poquitos. Que no se pase la fecha de celebración, ¿cierto? O de este día en los que los niños se disfrazan de su personaje favorito, ¿cierto? Y dele algún, bueno, entonces si no le quiere dar dulces porque de pronto el niño se nos enferma, hágale una merienda bien, bien decorada al día. Y que la fecha no pase desapercibida, pero que no nos estemos contagiando. Ese tema que hagamos una reunioncita chiquitica con los primos. No, evítela. Evítela porque precisamente eso es lo que quieren, que no estén aquí y allá con el uno y con el otro, no se junte con nadie. No es que seamos odiosos, es que nos tenemos que cuidar porque preciso en estos días estamos en un pico muy alto de brote. Acabo de enviar una imagen, vamos a verla en pantalla, de lo que nos envía la oficina de prensa, nuestra jefatura de prensa de la administración municipal, en asocio con los datos que nos entrega la administración municipal, la Secretaría de Salud. Y dice que son, mira, presta atención, vamos a colocar esa imagen en tamaño completo. Tenemos 192 casos activos, Juancha. Tenemos al lado derecho de la imagen, tenemos, mira, al lado derecho tenemos 1.259 muestras positivas. Sí. Tenemos 3.541 muestras negativas, que afortunadamente son más. Son muchas, sí. Tenemos 46 muertes, lo que tú hablabas sí. El día de ayer de que... Vamos a subir un poquitico más esa imagen. Súbanmela un poquitico más para que se den cuenta de cuándo es que está fechado esto, mira. Del 22 de octubre del 2020 a las 9 de la noche. Eso es anoche. Anoche. Anoche a las 9 de la noche. Nosotros como pues medios de comunicación y periodistas, todas las noches nos llega ese reporte de la Territorial de Salud. Este y el de la Territorial. Y el de la Alcaldía Municipal de La Dorada. Uh-huh. Al día también, pues de hoy, ya 1016 recuperados. Personas recuperadas. 5079 total de muestras tomadas, 279 total de muestras en estudio, o sea, faltan que nos digan si esas 279 son positivas o negativas. Y que un 80% posiblemente lo den. Por Dios santísimo. Hay que ¿Se han dado plazos. Cuenta ustedes por estos días en sus casas que más de uno está teniendo por estos días más zancudos que otros días? Esos días en que llovizna o llueve, luego hace sol, vuelve y llovizna más tarde o en la madrugada. ¿Cierto? Eso hace que hayan brote de zancudo, el Aedes aegyptus, el de las patas rayadas. Y esto nos va a poder, o nos va a traer, como es habitual durante toda la vida en esta zona tropical, Juanita, zancudo nos va a traer dengue, zika o chikungunya, cualquiera de los tres, ¿cierto? Así que desde ya vaya tomando medidas para evitar que haya zancudos. Y son supremamente fáciles. Si tiene mascotas en su casa, cámbiele la coquita del agua todos los días. Si es de los que le gusta mantener agua en la alberca, sí. Por favor, inténtela cambiar siquiera cada 3 días o una vez a la sí. Semana, teniendo en cuenta de que esta es un foco de ese zancudito que provoca. En una tapa de gaseosa se da, imagínate. En las llantas que dejas por ahí abandonadas en el patio. Botellas vacías. En esas botellas, exactamente. En los charcos que no limpias, enfrente de tu casa se genera una cantidad de mosquitos impresionantes. En los canales de las casas, arriba en las canales, como nadie las limpia seguido, pues eso se va acumulando agüita ahí, entre las mismas hojitas se vuelve una pocetica de agua. Y ahí se anida el zancudo y nos trae la hecatombe. Porque además, mira, nómbrame, ¿a ti te ha dado alguna vez dengue o este tipo de malestares? Aquí lo llamamos, aquí en La Dorada le llamamos comúnmente el quiebrahuesos. Sí. Porque se siente eso, como si se te quebraran los huesos. ¿Tuviste chikungunya? Sí. ¿Alguna vez a mí me dio ese dengue? Que ay, Dios mío. Que te pone que no puedes, literalmente no te puedes levantar de la cama. Porque hay un fiebre. Malestar general. Está fiebre, lo que tú dices. Sí. ¿Qué dolor más? De cabeza. Dolor de cabeza. Bueno, que ya va incluido en el malestar general como tal. Gripa. Sí, un desaliento nasal, que no te deja parar. Dolor en la garganta. Y bueno, y esos síntomas
compárenlos con el del Zika y el chikungunya, ¿cierto? Ahora compárenlos con los del COVID. ¿Se parecen o no se parecen? Claro. Se van a parecer muchísimo. Y entonces empezaríamos a tener problemas de no saber qué es lo que tenemos. Y eso nos empieza a angustiar psicológicamente. ¿Tendré el bicho? ¿Será que es que estoy contagiado? ¿O será que me picó un zancudo? ¿O qué será lo que tengo? Porque las gripas de toda la vida también siguen, esas no se han ido tampoco. La gripa que a ti te daba en enero y en febrero te puede dar ahorita. Eso precisamente estábamos hablando con el secretario local de salud, que como a diferenciar los síntomas de COVID-19 y de otra gripa común, dengue, chikungunya, zika, la que sea. El llamado yo creo que también va para la Dirección de Medio Ambiente y que es momento de que se empiecen jornadas de fumigación, de desinfección, de lavado de tanques, porque muchas personas pues no saben qué hacer, cómo mantener la casa limpia y evitar estos ciertos focos de reproducción de estos animalitos. Si usted en su casa tiene cómo, fumigue. Fumigue y hágase un barrido, una limpieza en el patio. Muestre a ver qué hay. Esas maticas muy lindas de la mamá y de la abuelita, muy queridas, pero mire, ahí hay una matera vacía hace días y eso ahí está lleno de agua hace meses. ¿Cierto? Sí. Ayer estuve en la casa de alguien y vi que tenían en un rincón una de esas piscinas que son inflables para los niños. Sí. Pero hace varios días como que no les cambian el agua, entonces le vi una natica ahí. Eso sirve para que se arme zancudo. Denúncielo. Volteen esa vaina, ¿para qué está vacío? Denle la vuelta a esa vaina. Yo quise hacerlo, pero me daba pena. No, y sapo. Y reutilícelo. Haga otra cosa, échele esa agüita a las matas. Lave la moto. Sí, échele agua al árbol ese que está allá afuera en la casa. Ese árbol que nunca le echan una gotica de agua de nada, pero sí. Oiga, la quieren usted, para la sombra, vecino, de la moto. Usted, reutilice el agua, por Utilice favor. Utilice el agua, eso, ustedes, vecinos. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial, Juanita, y cuando regresemos estaremos con resultados de las loterías, claro, estaremos sí, con algunos chismecitos que tenemos por ahí y un montón de cositas más que tenemos aquí en nuestro magazine. Mañaneando. Ya regresamos. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne. En este nuevo contexto, portar el tapabocas es la mejor manera de decirle a nuestros seres queridos: te cuido y te quiero. Con cultura ciudadana y responsabilidad colectiva, le ganamos al coronavirus. Centro Comercial Dorada Plaza, el único lugar que lo tiene todo, se encuentra totalmente reactivado. Ya te diste una vuelta por el Centro Comercial, ven para que conozcas nuestros productos. La reactivación ya está dada, ven, visítanos. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la ley. Recuerda que todo lo que estás buscando lo encuentras acá en el Centro Comercial Dorada Plaza. Los productos de mejor calidad, con excelente precio, tenemos muy buena atención y lo de moda en el momento. Centro Comercial Dorada Plaza. Es tuyo, es nuestro. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Con
una nueva gerencia, nos estamos organizando para usted. Por seguridad y calidad, compre en la Central de Abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la Central de Abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. Gloria Patricia Quiroz, la gerente, te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Usa el tapabocas, no por moda, sino porque realmente te importa tu salud y la de los demás. Lávate las manos, no por limpieza, sino porque eres consciente que es una forma de prevenir el contagio del coronavirus. No hagas fiestas, ni reuniones, ni hagas parte de aglomeraciones para romper una regla o demostrar que lo puedes hacer, sino porque eres responsable con tu vida y con tu país. Una pequeña acción puede marcar la diferencia entre la letalidad del virus y la vida. Juntos y siguiendo los protocolos de autocuidado, podremos ganarle la batalla al coronavirus. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. Muy pronto abrirá sus puertas la tradicional, la del mejor pan aliñado de la región, y ahora con nuevos productos, panadería y pastelería Río Mar, carrera segunda, número 1639, diagonal al Palacio de Justicia. Panadería y pastelería Río Mar, la de siempre. Río Mar. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de onda, ruta nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias, 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Avanza la mañana, ya son las 7:38 minutos. Buenos días para los que apenas se están conectando con nosotros. Para los que a esta hora de la mañana, pues, desde alguna de las diferentes plataformas donde emitimos nuestra señal, pues se conectan con nosotros. ¿Quién anda por ahí conectadito? ¿A quién le mandamos saludos? Bueno, un saludito muy especial nuevamente para mi esposo, ¿sí?, que me está viendo desde la ciudad tan bonita. Ay, Dios mío, qué bien. Él es el que está enamorado porque se madruga a verme, imagínate. Eso está muy bien, pero eso está muy bien, ¿sabes que sí? Eso está bien. Saluditos, ¿en qué
qué parte? ¿En Bucaramanga? Bucaramanga, saluditos también desde Ibagué, muy especial para mi mamá y para Sebas, sí. Un abracito desde aquí en La Dorada, muchísimas personas qué nos bueno. Están viendo también, por ahí la señora Elizabeth comentó sí. Que el de la foto es el hijo. El de la foto con toda, John. Ah, carambas. Qué bueno, qué bien. También nos ven desde diferentes partes de La Dorada, desde la Catedral, Nuestra Señora del Carmen nos ven. Qué bueno. Desde Casita. Un saludo para todas las personas que están ahí conectaditos con nosotros, como siempre, compartiendo esta información, los chismecitos, los avances que hemos tenido pues en materia del coronavirus y demás cosas deportivas, entretenimiento y muchísimo más. Acompáñanos también con las emisiones que se vienen desarrollando por parte de Javier Moya con Hablando Claro con Hablando Javier. Claro con Javier. Y pedirles también excusas por el tema del noticiero. Sí. Sabemos que están esperando que muchas personas ven el noticiero. Ven nuestro noticiero, que además tiene una gran audiencia. Y pues en próximo, yo creo que ya la semana entrante nuevamente está retomando labores el personal de nuestro noticiero, Visión Dorada Noticias. Pero nada, ¿saben? Desde siempre que hemos venido trabajando por entregarles a ustedes muy buena información, risas, locuras. Entretenimiento. Hoy no, bueno, podemos hacer algo que hacíamos hace tiempo, no sé si lo haces con Laura, ¿qué? Y el chistecito por ahí. Es que me hace falta Nando, me hace falta Nando para el chiste. Y Nando, que ayer estuve cumpleaños. Ayer estuve cumpleaños, ¡Nando! ¡Nando! ¡Feliz bravo. Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Faltó, un abracito para Nando. Faltó que estuviese cerquita, por eso fue que no sí, pudimos celebrar como nos gusta celebrar a nosotros. Sí, sí. Pero aparte no sabemos ni la dirección ni nada para enviarle lancheta de dulces. No sabemos la dirección. Pero para el otro año, igual menos mal uno cumple años año todos los años. El otro año ya le toca viernes, entonces sí puede venir. Muy mejor. Bien. Un saludito para Nando, que también lo queremos muchísimo y también hace parte. Fernando de Díaz, que labora en la emisora Toca. En el municipio de San Sebastián de Mariquita, allá. O DJ Nando. Está el DJ Nando. Porque él también asiste 15 años, bodas. Sí, matrimonios, despedidas de solteros, fiestas y más fiestas. Muy bien, 7:41, 7:41, llega el momento de conocer los resultados de las loterías. ¿Juegas loterías? No. Ah, ya sé por qué no te la ganas, ¿cierto? Soy más bien malita para eso. Pienso que cuando llegue a una edad adulta, probablemente empiece a jugar. ¿Sí, será? Claro, porque eso es porque como... Porque yo soy una adulta y no... No, me ha picado todavía por no. Todavía no sé, no. Yo digo que una edad adulta como mi abuelita. Ah, uy, no, sí, ya es muy adulto, sí. Sí, tampoco. Pero no, yo creo que uno empieza a coger ciertos hábitos después de cierta edad, sí, puede ser. Válido. Como válido el amor por las matas. El amor por las matas. Pero mi esposo sí cogió ese hábito desde chiquito. Desde temprana edad. Desde qué bueno. Pero dime si no es verdad. Las personas que están acostumbradas a madrugar toda la vida, pues les da igual. Pero aquellos que no, después de que llegan a cierta edad, ya madrugar no es madrugan nada. Madrugan a pedir tinto y periódico. Exactamente, sí. Ya usted le cogen un amor a las matas, a las flores, por cuidar, por conocer el ahorro del agua y de la luz. Ya está. Porque ya háblame está. De pagar bombillos por todas partes. Llegan a cierta edad donde el ruido le molesta y se acuesta temprano. Como las gallinas. ¿Cierto? Sí. Ya está tempranito como dicen para casa. Coloquialmente. No. Y esas guachafitas, no. Más bien para adentro. Y ya quieren tener una mascotica. Sí. Para que les haga cierta compañía. Exacto, ya quieren tener nietos. Ya quieren tener nietos. Y un montón de cosas más. Sí. Resultados de las loterías. Estamos hablando más carreta de lo que vemos. Y señores, y pues nada, llega el momento de conocer cuáles son esos números que seguramente le dieron la suerte el día de ayer a nuestros televidentes y que pues hoy se los contamos en nuestros resultados aquí en nuestro magazine Mañaneando. Iniciamos con... El Sinuano Día, ¿sí? Con el número 97229722. Muy bien, el Paisita Noche, 2109-2109. El
Paisita Día con el número 8976-8976 con el Paisita Día. Creo que acabo de hacer una embarrada, quédense ahí. Creo que acabo de hacer una pequeña embarrada, déjenme ahí. Paisita Día 8976. Muy bien, señores. El Motilón Noche, su número 9084-9084. Seguimos con más información a esta hora de la mañana. La Caribeña con el número 1757-1757. El Chontico Noche, 0712-0712. Chontico Día con el número 0525-0525. La Caribeña Noche, 0570. Oye, ¿se parecen esos números? Sí, ¿cierto? 0575. ¿Y el anterior fue cuánto? 0725. 0525, perdón. Sí, muchos cinco. Muy parecidos, muy parecidos. Seguimos con el Pijao Oro con el número 9705. Oye, ese 05 pero está... Pero ese 05 está, pero en furor. En furor, sí. ¿Cierto? Va uno y lo juega y cae 07. El Cafeterito Noche, 3070-3070. Claro que sí. Seguimos con el Sinuano Noche con el número 7363. La fantástica Día, 7737. Seguimos con la Fantástica Noche con el número 3422. El Motilón Tarde, 4587-4587. ¿Y por qué me toca a mí? Porque bueno, la del traquete. Es la suerte. La lotería del traquete. La Culona Día con el número 38. ¿Sí es un 8? Sí, 26. 3826. 3826. El Dorado Tarde. 2777. 2777 es el número del sorteo del Dorado Tarde. Para Cafeterito Tarde tenemos el número 7096-7096. La Antioqueñita 1-3486-3486. Seguimos con más loterías con el Chontico Especial con el número 4933. Ese Chontico Especial lo juegan bastante, ¿no? También. Qué bien. La Lotería de Bogotá, la que más billete da, dicen por ahí. El número es el 1792-1792 de la serie 337. Hay eslogan que son definitivamente contagiosos. Sí. Sorteo El Dorado mañana con el número 3857. 3857. La Lotería del Quindío para los que juegan por allá en el Eje Cafetero, 7046-7046 de la serie 013. Seguimos con la Antioqueñita 2 con el número 4174-4174. Astro Sol 9849-840 de la serie Aries. Y si estoy viendo mal, finalizamos con Astro Luna con el número 6997 con la mejor serie de todas. La mía. La mía. Todavía Virgo. Somos Virgo. Para toda la vida. Y así cerramos, señores, estos resultados de las loterías jugadas la noche anterior. Si pueden ver, ahí está fechado del día 22 de octubre para que ustedes también lo tengan en cuenta. Y obviamente, si ganaron, puedan reclamar esa platica que seguramente les va a caer espectacular, les va a caer, mejor dicho, de perlas. Claro que sí, John. ¿Tenemos remisión en las horas de la noche? Totalmente sí, después de las 7 de la noche. Buenas noches. Para los que nos ven de noche. Un saludito especial para las personas que se conectan en la noche y que esperan ver los resultados de la lotería, sí. Ahí están. Recuerden que los pueden buscar el billetico para que vayan y reclamen su premio. Y la recomendación, como siempre, y no está de más, por favor, apostar de manera legal. Sí. Puntos que son debidamente certificados por el departamento a nivel nacional para que usted juegue como quiere y reclame sus premios de la mejor manera y pues obviamente con legalidad. Esas fueron las loterías jugadas la noche y el día inmediatamente anterior. Óyeme, mira que en la ciudad de Bogotá pasó un hecho, ya lo podríamos llamar insólito, pero a la vez genera una alarma de cómo andan las cosas en la ciudad de Bogotá. ¿Qué pasó? Porque resulta que anoche unos pillos, unos bandidos, estos dueños de lo ajeno, se subieron a un bus de Transmilenio a robar,
así como cuando se suben a robar, sí, ¿cierto? Que se hacen pasar como pasajeros y de un momento a otro, ¡quietos todos! ¡Esto es un atraco! De película. Eso, así apareció la cosa. Bien, la insólita, lo insólito del hecho es que cuando estaban listos a empezar a robar a todo el mundo, se subieron los ladrones. Es decir, se subió más gente a robar, pero no sabían que estaban robando. Ay, Dios mío, no, se tienen que poner de acuerdo. Háganse un pico y placa, un sí, pico y cédula. Sí, pero eso todo junto no sirve. Se subieron otros ladrones al mismo bus de Transmilenio. Ay, no. Sí. ¿Y ahí qué? Vamos a compartir. Pues se agarraron. Ay. Se agarraron a pelear y se armó la de Troya. ¿Qué sabemos? La insólita pelea entre delincuentes se dio en la estación de Transmilenio Antonio Nariño, en la avenida Caracas con calle 11 Sur, esto es al sur de Bogotá. La primera sorpresa se la llevaron los pasajeros de un bus del Sistema Masivo de Transporte Público en Bogotá, quienes fueron atracados por unos delincuentes mientras iban en el vehículo. Chan, hasta ahí el primer robo. Y todo bien. Todo iba, entre comillas, bien. Iban mal ya, todo pero normal. Iban mal, pero entre comillas, bien. Pero la segunda sorpresa fue para los propios delincuentes, ya que mientras estos estaban robando a los ciudadanos, otra banda de ladrones se subió al mismo bus con la misma intención. Aquí vamos a robar y chan. De inmediato empezó una confrontación entre los ladrones de una banda y los ladrones de la otra, que terminó cuando los ladrones que llegaron segundos después salieron huyendo de la estación Transmilenio. Fue tan inesperada la situación que uno de los delincuentes que estaba huyendo tuvo que saltar desde la estación hacia la calle, y allí cuando saltó, ¡pum!, pasó otro bus y se lo llevó por delante. Fue atropellado por otro bus de Transmilenio. Ay, o sea, eso fue de película. De película. Anoche. El delincuente que hacía parte de la segunda banda criminal quedó desplomado en el suelo hasta que llegó la Policía Nacional, indicó el reporte. ¿Falleció? De nuestra policía. No. Allí los uniformados les prestaron atención médica, sobre todo al sujeto que fue remitido para el hospital de esa zona. El individuo quedó en libertad ya que no alcanzó a cometer el ilícito, el hecho, pero únicamente porque otros se le adelantaron. Dios mío. ¿Ah? Ese. O sea que finalmente, en conclusión, sí fueron atracados. Los de la primer banda alcanzó a robar a algunos de los delincuentes. Estaban en ese robo cuando Puna apareció. De los pasajeros. Sí, de los pasajeros, perdóname, sí. Y los otros delincuentes llegaron a robar, entonces fue el forcejeo entre las dos bandas de ladrones. No, y esto hizo pues que se terminara en una trifulca uno de los... Resulta que es que los primeros que llegaron a robar iban con armas de fuego. ¿Sí? O aparentes armas de fuego, porque nunca se supo. Pero los segundos llegaron con unos cuchillitos así, ¿eh? ¿Sí? Que si no lo mata el chuzón, lo mata el óxido. Y pues claro, se empezaron a discutir y a pelear, y cuando se dieron cuenta que tenían armas de fuego, dijo, no, por aquí no es. Y salieron a correr, y en esa huida, ladrones cayó y ¡pal! El otro bus que llegaba lo atropelló. ¿Bien? Entonces, pues, pero esto indica que hay que, Dios mío, a las autoridades, ¿qué está pasando? Mire, hasta de a dos, hasta se pelean los... Por robar. Sí, hasta se pelean los, se turnan. Y no nos vayamos tan lejos. Recientemente, una amiga muy cercana fue atracada en el municipio de Puerto Salgar, Dinamarca. Entonces, ¿qué ha traído pues la pandemia y este tipo de cosas? Que algunas personas tengan que recurrir al robo, a utilizar estrategias para pues poder llevar el sustento a las casas y de esa manera afectar a los demás. Exacto. Pilas. Gánese la plática honradamente. Aunque incluso aquí en La Dorada las personas son muy confiadas y tienen el celular todo el tiempo así enfrente de ustedes, andando en la moto, se lo ponen detrás del casco, se les cae, el vecino los recoge y se los entrega y no pasa nada, supuestamente. Pero tenemos que ser precavidos en todo momento. Sí. No descuidar los elementos personales en ningún momento. Y otro es, no te pongas bravo o brava
cuando la autoridad hace estos puestos de control, retenes o cualquier lugar donde le estén solicitando, por favor, su documento de identidad, su cédula, por favor. He visto que a la entrada de los bancos la policía lo hace. Sí. Ayer, antier, había un puesto de control ahí en la curva de Carvajal. Eso es en la entrada de La Dorada, eso es en la calle 10 con carrera 12, ahí en esa curva. Ahí estaba tanto los guardas de tránsito como la Policía Nacional. Uno solicitando los documentos del vehículo y otro solicitando los documentos de la persona. ¿Con qué fin? Esto no lo hacen porque se la quieran montar o porque les caiga gordo, nada de ese tipo de cosas. ¿Con qué fin lo hace la policía? Con el fin de conocer si hay alguien que tenga antecedentes. Claro. Uno no sabe que algún pillo que por allá en otro lado fue hizo unos daños terribles se esté escondiendo aquí en La Dorada. ¿Cierto? Entonces, con ese fin es que la autoridad solicita antecedentes y datos. A veces la misma policía empieza a mirar placas de las motos y a indagar si esa moto es de buen proceder o qué. Es por eso. Y eso evita y espanta a los ladrones que dicen, uy, no, aquí está muy protegido, toca irnos a otro lado. Y por eso es que, entre comillas, La Dorada goza de una aparente calma. Sea amable también, sea cortés. Sí, son seres humanos. Si le solicitan los documentos, por favor, entréguelos, que no se demora más de 5 minutos. Además que ellos son la autoridad, tienen la autorización para poderle exigir a usted su documento. Por eso es que es importante, Juanita y televidentes, portar la cédula. Si usted no porta la cédula, ¿cómo saben quién es usted? Y cómo vas a probar de que no eres un delincuente. Exacto. O algo por el estilo. Entonces, mucho cuidado, no se enoje y colabore, ¿cierto? Si usted es de los que ve algo anómalo en su cuadra, en su barrio, en su sector, eche la llamadita, porque entonces, ¿cómo la policía? Ellos no son adivinos, son policías. Entonces, si usted ve algo anómalo, si usted ve una persona como extraña en su cuadra, usted se conoce con casi todos los de la cuadra, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, usted ya sabe que venga, ahí hay un carro raro dando vueltas hace rato, una moto, una persona ahí como con rara. Llamar a la policía, ellos los del cuadrante van a llegar y sí, señor, muestre a ver. Si es alguien bueno, no pasa nada. Y si es alguien malo, pues de una vez lo sacaron de circulación. Claro que sí. Entonces, lo mejor es estar en la jugada. Atentos. No nos descuidemos. Vamos ya llegando al final del programa y no nos descuidemos con nuestras medidas de protección. Vean las alarmas y las estadísticas que nos está botando la Secretaría de Salud son altas. La responsabilidad de cuidarnos está en las manos suyas y en las manos nuestras. Si no nos hacemos ese lavado de manos, si no nos protegemos, si no utilizamos el tapabocas, nos va a llevar el que nos trajo. Cuidado. Bueno, pilas. Y tener también presente de que aquí estamos bien separados. Estamos distanciados, no tenemos la cámara para mostrar la distancia, pero estamos lejitos. Antes sí, antes trabajábamos junticos, ahora no, ahora estamos lejísimos, pero no importa. Lo hacemos con todo el corazón y con todo el gusto para brindarles a ustedes sano entretenimiento e información de primera mano. 7:56, casi llegando al final de esta emisión. ¿Ya? No sin antes preguntarle, John Alex, ¿qué planes tienes para el fin de semana? Para este fin de semana tengo una deliciosa y espectacular trabajo de la universidad. Entonces me dedicaré a eso. No me lo recuerdes, yo. Sí. Ah, bueno. Tengo un clase ahorita que debo presentar este fin de semana en la universidad, entonces seguramente no me llamen, yo los llamo. A todos y a todas, bendiciones, que pasen un espectacular fin de semana. Mucho cuidado, si usted ve que ese sitio donde lo están invitando está muy lleno, dígales, sea honesto y dígales, no, tengo familia que cuidar. Gracias. Tengo un esposo, una esposa, un novio, una novia, tengo hijos, tengo personas que están a mi alrededor y que podrían, de esa pequeña parranda, terminar contagiados. Los queremos mucho y por eso les rogamos encarecidamente, cuídense bastante. Las cifras están muy altas, se nos están muriendo de a 2 diarios. En La Dorada, Caldas, eso es una cifra alarmante. Sí, señor. Los queremos de todo corazón. Pasen un delicioso fin de semana. Ojalá cuidaditos en su casa. Felicidades para todos. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo y un beso enorme. Nos vemos la próxima semanita. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite, con más información, chismes y mucho más. Chao. Chao. Pásenla rico.